bien, estoy con Luis Lumelo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba. Importa que esté acá porque lo hemos escuchado últimamente, por ejemplo, a Milei, hablar de la importancia que tiene en la obra pública la participación público-privada, como el modelo que está exhibiendo Chile, que le está dando unos resultados tremendos. Como él está muy metido en este tema y conoce, lo invitamos para que nos cuente y nos explique cómo se podría desarrollar mucho mejor la obra pública en la Argentina. Luis, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Oh, gracias, Rubén, por invitarme. Contanos un poco todo este metido. Bueno, el tema de la obra pública es un tema complicado. Nosotros venimos haciendo estudios. Nosotros en nuestra Cámara de la Construcción tenemos una usina de pensamiento que es el Foro de Análisis Económico, en el cual monitoreamos cuál es la necesidad de inversión pública en Argentina. Es enorme. Es decir, para que el país y la provincia sea competitiva es enorme. Esto lleva a que no debe ser el Estado el único que debe invertir, sino también las empresas constructoras o inversores privados. Queremos ser parte de la solución. Nosotros hay mucho que podemos financiar. En algún momento, aparte que no son cosas nuevas, en algún momento, por ejemplo, las empresas para el tema vivienda, comprábamos la tierra, hacíamos el proyecto, buscábamos quienes podían ser calificados para acceder a la vivienda. Después nos iba dando una institución privada el crédito para ir avanzando y hacer la obra y al final quedaba la obra hipotecada a cargo de quienes eran los adjudicatarios. En el tema plantas de tratamiento de potabilizadoras, también se podría perfectamente tener la explotación después de ejecutarla y tener ahí el recupero, ni hablar de las rutas que se da en todos lados. Es decir, yo creo que hay muchísimas formas en que la actividad privada puede participar y quitarle una pesada carga o parte de la pesada carga al Estado de tener que ser el único que invierte en obra pública y facilitarle o liberarlo para que invierta en los lugares que probablemente el sector privado no invertiría. Educación, salud, seguridad, seguramente. Pero el sistema de Chile viene desde hace muchísimos años y te diría que le suma, tienen cárceles que los mismos que invierten para ejecutarlas después recuperan cobrándole una cápita al Estado, aeropuertos que se ejecutan con la inversión privada y después las distintas aerolíneas, quienes lo utilizan, amortizan la inversión. Es muchísimo lo que se puede hacer desde el sector privado y, por supuesto, estando adecuadas las leyes, etcétera, etcétera, estamos dispuestos a hacerlo. Vos sabés que estando en Nueva York, en una época yo estaba trabajando allá, tuve oportunidad de conocer una cárcel construida por la actividad privada y gestionada por los privados con la supervisión del Estado, pero el Estado, porque la gestión privada se autosustentaba, por ejemplo, abajo de la cárcel, un edificio de 30 pisos, había un super shopping espectacular que era explotado por la actividad privada. Y el Estado pagaba la diferencia por la gestión que hacía el privado, la administración de la cárcel. Resultado que el Estado se ahorraba un 30, un 35% si la hubiera gestionado él. De esa manera ahorraba dinero achicando el déficit fiscal, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, acá la sociedad y quienes nos gobiernan tienen que entender que el sector privado puede participar. Puede participar, puede ser parte, como decíamos, de la solución y no del problema. El tema es animarse a hacerlo y adecuar las leyes, por supuesto, que nos permitan, quienes invertimos, a tener la seguridad de un recupero, ¿no? Que cuando estemos pasando una tarifa, que la tarifa es costos, es una ecuación que tiene costos, que después no venga alguien y decirnos, che, pero vos sabés que es un costo alto porque hay temas económicos que han llevado a un desfasaje. Entonces, evidentemente, de esa manera no es serio. Por eso, normalmente, muchas de las cosas las explota el Estado.
pero con reglas claras, con la parte jurídica clara, yo te diría que las inversiones que se pueden hacer desde el Estado son importantes. ¿Y por qué crees vos que el Estado se niega sistemáticamente a otorgar esa participación a los privados, que además corren con el riesgo de fundar una empresa y fundirse con la empresa? Sí. Mira, a mí me parece que es un tema que se ha venido dando sistemáticamente aquí en la Argentina. Probablemente el desequilibrio económico, que ha sido casi una constante, ha cerrado la puerta a grandes inversiones, porque esto no es dinero que uno tenga. Evidentemente tiene que asociarse con un banco o con una compañía de inversión que acompañe y posibilite. Argentina no ha sido nunca un campo fértil. Ya sabemos que muchos de los que han venido a invertir se han tenido que retirar o por motus propios, porque las tarifas no le daban, o porque en definitiva los obligaban prácticamente a vender su participación. Me parece que ese ha sido un motivo. Tenemos que readecuar la jurisprudencia que permita dar seguridad jurídica a quienes invierten. Y creo que eso es la base, es la confianza. Una vez que estén estos instrumentos, no tengo ninguna duda de que las empresas van a invertir en distintas obras de infraestructura. Ahí me avisa que me nos queda un minuto, sí. Y me gustaría escuchar tu opinión sobre la Fundación Mediterránea, por ejemplo, a través de Carlos Melconian, le ha presentado un plan al futuro gobierno, un plan económico. En Buenos Aires la Fundación Libertad y Progreso ha presentado muchos planes y otras fundaciones también. La Cámara Argentina de Comercio, ¿le ha presentado ideas al Estado cómo aggiornarse en materia de la participación público-privada? Sí, nosotros tenemos a nivel Cámara Central un sector de pensamiento estratégico donde ha desarrollado un sinfín de temáticas específicas del sector, ¿no es cierto?, de lo que es vivienda, de lo que es de lo que es actividad privada. Inclusive este CPI, este Consejo de Política e Infraestructura, se formó con el G6 de Buenos Aires, en el cual estimamos que son los sectores productivos los que mejor conocen las necesidades de sus propios sectores, obviamente. Entonces, a partir de ahí, formalizar una mesa de trabajo con el Estado y que a partir de ahí se generen las políticas de infraestructura que son necesarias para el desarrollo y la competitividad del país. En ese marco, Camarco siempre ha venido haciendo un aporte a los distintos gobiernos. ¿Y les ha contestado el Estado al respecto? Hay cosas que se han tomado. Debo decirte que no ha sido precisamente la Biblia para el Estado, pero sí temáticas aisladas han sido tomadas y han sido puestas en práctica. Está bueno. Gracias por haber venido al programa. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Hasta el próximo encuentro, Luis.